In this story, different lives cross paths, facing an uncertain destiny, each looking to find their place. They will all travel thousands of kilometers, leaving their loved ones at home to go out on their own. In the most unexpected conditions, they will fight for a better future. RCN Television presents I'll Wait For You There. The characters in this story don't appear to have anything in common. Rosa Maria is a woman from Colombia's coffee zone. Nos van a quitar la finca, papá. No me veo viviendo en una ciudad como Bogotá, pero ¿por qué no entienden que esta finca ha sido todo en la vida para nosotros? Mejor dicho, lo que sea, con tal de no quedarnos aquí de arrimados. Hace bien en irse. Además, escuché que hace rato que está aburrido de vivir por acá. Estaba pensando que yo no he debido casarme con un hombre 20 años mayor que yo. In search of a dream that turns into a nightmare. Arriving to an unwelcoming city. Cuando mi papá se venga, Alex va a haber que ir a recogerlo porque él ve esto y se devuelve mío. Hey. Piensen que tener una vida decente es tener cosas, plata, por encima, Alex, de tener una familia unida. Pues porque tener una vida decente es poder vivir sin mendigarle a nadie. Váyase, déjenos solos entonces. David is half American, half Colombian. His life is about work and making money. Me trasladaron para Colombia. What? Pero si nosotros invertimos en ese país es porque las cosas han cambiado. Si quieres, yo hablo con David y le cuento a qué país se va a ir a trabajar. En ningún otro país voy a tener una oportunidad como este. No veo por qué tengo que sacrificar todo lo que tengo aquí, todo lo que he logrado aquí, para irme al último lugar del mundo donde quiero estar. Against their wishes, they come to Bogotá. Their new lives will bring radical changes, including the arrival of true love. El taxi me dejó botado y con mi esposa y... Mire, señor, qué pena con usted. Pero es que yo tampoco soy de acá. Yo no conozco a nadie. Yo estoy igual de perdido a usted. David, David, ¿qué pasa? Alex, Rosa María's husband, is a farmer who believes in the American dream. Ya ganando en dólares. Ya es distinto. Yo puedo ahorrar. ¿Y qué va a pasar cuando usted regrese? Usted se habrá perdido todo lo del niño. Usted y yo nos vamos a mirar a los ojos y nos vamos a sentir un par de extraños porque no vamos a tener nada que sentir. En el campo ya no hay nada que hacer. Mejor me voy a conseguir unos dólares para tener a mi esposa y a mi hijo como le merece. Usted nos paga 9 millones ya. Llega a los llores, empieza a camellar en forma, nos pagan los otros 3 millones y el resto de la plata no para el bolsillo. Tenemos que cambiar la ruta y la manera como estamos trayendo la gente. What do you think, Mariflower? Unos chulos los cogieron y los están negociando en Los Ángeles. Mejor dicho, le estamos haciendo el trabajo gratis a otra gente, esa vaina a mí no me gusta. En 12 meses yo le entrego a usted su pasaporte con su visa americana, lo monto en un avión, usted llega al otro lado del charco y empieza a facturar en dólares, ¿oyó? Usted no me ha presentado, mucho gusto. Yo soy Alex, Ale Montoya. Oye, el cuñado de Cecilia. Cecilia is Rosa Maria's sister. She's living the American dream. Vea, Cecilia, ¿usted por qué es que no mandó la plata? Yo solo respondo por lo mío. Por usted, por mi papá y por mis muchachos. Que Rosa María me iría a ver cómo se las arregla, pero que ella responda por primera vez por lo de ella. But this dream is destroying her family. Porque mi mamá piensa que mandando sandalias, ropa nueva, entonces ya es la mejor mamá del mundo. ¿Y usted? Piensa que visitándolo una vez al año, entonces ya cumplió. ¡Qué berraquera, papá! Juanita, pues no te pongas así, hombre, Juana. Yo no me puedo arriesgar a tenerla aquí, Cecilia. Sin papeles, no. The real price of a better life is expensive. Berenice is a Colombian who came to New York, like many others, looking for new opportunities. She ended up staying. She owns a restaurant that acts as a cover for her people smuggling business. Si me muestran la orden oficial, yo como
mucho gusto le hago el tour. Déjeme hacer mi trabajo o va a tener problemas mucho más serios. No escuchó, señorita, sus papeles. Ese muchacho Alex es el primero que llega por la ruta nueva. Es algo así como nuestro amuleto de la buena suerte. Y se nota perfectamente que el Latin Lover la trae loca. Vaya, qué pantera. Aquí hay más deudas. Trámite de visa, la asesoría jurídica, el tiquete. ¿Cuánto sería eso? $5,000. ¿Qué? ¿Qué? No. No, no puede ser. De pronto, como usted dice, podemos hacer un arreglo con la deuda. Usted solo hace lo que tiene que hacer. Estoy más que satisfecha. ¿Y usted sí se le justificaba o qué? Porque eso fue lo que hizo usted. No. ¿Se vendió? No. Sí. Señorita. Sí, se fue. Sí. Y peor, porque usted al otro día llegar a este país se le olvidó que tenía mujer e hijo. Se le metió a la cama a Berenice. Entonces dígame, ¿cómo cuadramos? Bailar cada vez más apretadito. Así, bien cerquita. José, you may. Mira, al favor, y me lo repite en español, que es que yo de inglés, nana y cuca, vea, acabo de llegar. Ok, man, I don't have time for this, right? Who can send, mandó, you, a ti, right? Berenice. Súbete en la camioneta, adelante. Muéstrame su mano. Venga. Míreselas muy bien, porque esta es la última vez que se las ve así en limpiecitas. Mucho gusto, José. Alex. Alex. Ya. Alex, arriba. Ya. In what moment does life change us? Gracias. Mire, ¿le parece bien? Ustedes siempre tienen la costumbre de dar plata cuando uno les hace un favor. And love arrives when you least expect it. A veces sin razón, a veces no lo entiendo. Me imagino que nada que yo le diga la va a hacer cambiar de opinión. ¿Por qué me lo dice, señor? No lo entiendo. Es que yo no quiero que se vaya. Yo la necesito, Rosa María. ¿A qué viene a los Estados Unidos, señora Restrepo? A un asunto de trabajo. Lo siento, señora Restrepo, pero usted todavía no puede entrar a los Estados Unidos. ¿Qué? Mi compañera la va a llevar al fondo a la derecha para que conteste algunas preguntas. ¿Pero cómo así es grave? No, es rutina. Hay que verificar una información. Es que vea, yo... Acompáñeme, por favor. Ay, está como le quedó la chaqueta. Pues bien, pero... ¿Sí? Venga, miramos a ver el avioncito de su mamá, ¿qué? A ver si ya aterrizó o cómo es la cosa. Pues mi mamá venía toda preocupada por lo que veníamos en vuelos distintos. Me hicieron muchas preguntas. ¿Me van a meter a la cárcel? Pero yo lo tengo muy claro. Este show que voy a hacer es el último que voy a hacer en mi vida. Porque con mi cuñado, mi sobrino y, pues, ahorita con Pacho, que ya va a llegar, pues, no me voy a exponer a que se den cuenta de lo que estoy haciendo. Hoy, para mí, se acaba. ¿Cómo así que nos vamos? ¿Eso qué es? En esa caja nos vamos, de a dos. Nos llevan en barco hasta Panamá. Hasta este punto me hago responsable de cada uno de ustedes. De aquí hasta el otro lado. Sálvese quien pueda. Espero que sepan nadar. Y quítense los zapatos. Porque apenas se metan en ese río, es como si fueran piedras. Made in Colombia. Alpha Team, we are in position. I repeat, in position. Go, go, go. Alex, escape. Por detrás que todavía hay tiempo. Rápido. ¿Pasó? La migra, la ICI, vienen por usted. Apúrele. ¿Y el niño? Sáquelo usted. Todavía hay tiempo. Alex. Camine. ¿Pero qué pasa? Camine, papá, nada. Camine, bájese, Michael. Bájese. ¿Pero qué pasa? Venga, ven. What's going on here? Perdón, your identification. I need to see your identification right now. ¿Qué pedo, oficial? Está pasando. Tú entiendes tu ID. Here, we dream about what it's like over there. Over there, people live the nightmare of not being here. A story about the fight for survival to overcome borders and adversity. Y el ganador es...
hacia toda la gente. Gracias, RCN. An international production filmed in Colombia and the United States with a top shelf cast. A story that is both personal and universal. It will touch the hearts of your audience. Where do you find happiness? I'll wait for you there.